¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Pasión Animal MC. Bueno, pues les haré un video un poco corto solamente para mostrarles lo que acaba de llegar aquí al palomar. Miren esta parejita recién llegada, entró en su anilla, son pichones. Todavía tan chiquitos, chillan como un pichoncito chiquito cuando no los toca. Esa es la hembrita y este es el machito. Estos, bueno, pues andaba en busca de una hembra para el macho blanco que le había puesto el arcángel. No sé si recuerdan, hay un video ahí en el canal que si quieren chequen, donde yo había juntado un arcángel como con un tipo de buchón, pero creo, me dicen que es buchón americano, raza americana. No estoy seguro tampoco, no estoy aclarando. Si alguien sabe la verdadera raza del pichón, que me lo haga saber, o de estos. Pero la persona que le enseñé la foto me dijo que sí tenía, y me regaló estos. Bueno, son regalados, un par más regalado, nomás que me dijo que eran pichones. Bueno, pues me los traje, aquí están. Y sí, a lo que se puede alcanzar a ver, el macho tiene la misma forma de la cara que el otro, que el blanco. Incluso si se escucha al fondo, está arrullando allá solo, ya que pues le quité la hembra, era un arcángel. Y todos me estuvieron diciendo, hey, no hagas eso, te recomiendo no hacer eso, porque pues estás perdiendo la línea en raza. Y el resultado de esas cruzas siempre suele ser palomas comunes. En este caso pues no tanto, porque ya ves que el arcángel tiene el copetito atrás, es iba a echar a deber. Miren, de este lado está la hembra otra que tenía con el capuchino, igual se la quité. Aquí los tengo en la voladera, pero hay otros machos por ahí, pero hasta ahorita no se han emparejado. Voy a preservar razas, es por eso que me estoy dando la tarea de conseguir lo que es la parejas, pero con su misma raza, para sacar en su misma línea de raza, ya que me faltan por ahí algunas tres. Lo regular son hembras, lo que necesito, me faltan solamente dos hembras capuchinas, un macho colipavo y un macho arcángel. Mira, esta hembrita sí tengo otro macho, la voy a poner con otro macho. Luego voy también a tener que hacer pequeñas jaulas donde pueda yo meter ya por parejas, para que aquí en esta voladera nada más pienso dejar lo que son las palomas colipavo, ya que ahí no hay mucha la diferencia. Igual son colipavo inglés e indio, pero las que tengo ahorita actualmente están las parejas formadas. Pues no creo que haya tanta la diferencia, porque la raza en sí es lo mismo. La única diferencia que es el tamaño más grande, la cola más abanicada de lo que es en la raza colipavo indio. Y ya ven que el inglés no la levanta tanto, el colipavo inglés no levanta tanto la cola. Y la otra diferencia serían plumas en las patas y lo que es la cresta atrás de la cabeza. Y bueno, pues aquí está. Ven los colorcitos que tienen aquí. Está, ya chequé bien, tiene la misma forma de la cara y el pico, al igual que aquel macho blanco que tengo allá. Y pues creo que sí son de la misma raza. Igual son de un tamaño muy grande, a pesar de que son pichones, están totalmente, o sea, es un tamaño bastante grande. Miren, ahí tengo, este es el macho y esta es la hembra. Aún son pichones pequeños. Miren, este tiene un pequeño, unas tres plumitas ahí en el pecho. Es bonito el color. Tienen su anilla, los dos están anillados. Miren, ahí está. Igual ya vieron su pecho. Ya se le ve un poquito más grande a comparación de estos, de que son ya adultos, son de otra raza. Esta es una china de Pekín. Miren, es pichona, apenas está en madurez ya. Ahí tengo otro macho, se lo voy a, igual de la misma raza que
que ella y se la voy a poner en una jaula individual para empezar a reproducir. Solo que me voy a esperar ahorita que pase lo que es la temporada de frío, ya que ahorita estamos en el mes de diciembre y pues ya saben que es invierno, se vienen unas temperaturas muy bajas y para que no haya bajas en cuestión de muerte de pichones, pues he decidido esperarme hasta lo que es marzo, en lo que empieza la primavera, y a empezar con el proyecto de criar por parejas, en jaula individual. Miren, ahí está el que le digo, ya incluso ya los dejé 2 días y ya veo que se andan emparejando. Ese es el macho, este se lo quité esta hembra se la quité al macho capuchino. Miren, ya empieza por allá arrollar poquito. Como ven, es una raza que siempre todo el tiempo está en constante arrullo, muy dominantes a la hora de estar con otras palomas. Bueno, ahí vemos al palomito, es primero, ya empieza a arrollar un poquito por ahí. Bueno, les decía, ahí debe estar el machito. Incluso ya ahorita que vi, me sorprendí que ya están adentro de este cajón. Solamente los dejé 2 días y sí, es la misma raza. Miren, ahí está la hembra, está el machito ya cantando. Se le escucha muy, muy poquito y ligerito, ya que todavía es un pichoncito. La hembra incluso todavía chilla como un pichón chiquito. Pero bueno, vamos a esperar que lleguen a su etapa de madurez y empezar a reproducirlos. Bueno, pues esto es todo, espero les haya gustado. Solamente era para mostrarles lo nuevo que llegó aquí al criadero, al palomar. Y aquí están, parejita recién llegada. Y luego pues con la suerte de que fueron regalados. Miren. Bueno, pues aquí les voy a cortar el video. Nos vemos en el próximo. Espero les haya gustado. Dejen su like, compartan quien gusta. No olviden suscribirse ahí. Vamos a estar al pendiente subiendo más contenido. Nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós.